La Dama Escarlata presenta a continuación Octavo Día de la Carta. En la época en que no se celebraba el ritual del fuego frío, los hierofantes tartesios permitían a los peregrinos llegar hasta el claro del bosque sagrado y contemplar la colosal esfinge de Pirena. Allí podrían depositar sus ofrendas y reflexionar si estaban dispuestos a afrontar la muerte de la prueba del fuego frío, o si preferían regresar a la ilusoria realidad de sus vidas comunes. Por el momento, la diosa no podía dañarlos, pues sus ojos estaban cerrados y a nadie comunicaba su señal de muerte. Pero, no obstante tal convicción, muchos quedaban helados de espanto frente al antiguo rostro revelado, y no era menos los que huían al punto o morir allí mismo de terror. Es que el menhir original había sido plantado en ese sitio por los semidioses atlantes blancos miles de años antes, pero en los días de la alianza con los lidios no existía nadie sobre la tierra capaz de emular aquella hazaña de trasladar a miles de kilómetros de distancia una gigantesca piedra y depositarla en el centro de un espeso bosque de fresnos, sin talar árboles para ello. Se comprende, pues, que los peregrinos recibiesen la inmediata impresión de que aquel busto terrible era obra de los dioses. Pero no solo el menhir era obra de los dioses, puesto que la conformación del rostro procedía de esa notable capacidad para degradar lo divino que exhibían los lidios. Astutamente, los tartesios se cuidaron siempre muy bien de informar sobre el original de la inquietante escultura. Quien lograba reponerse de la impresión inicial y reparaba en los detalles del insólito rostro, tenía que apelar a todas sus fuerzas a fin de no ser ganado, más tarde o más temprano, por el pánico. Recuerde, doctor Sinagel, que para sus adoradores lo que tenían enfrente no era una mera representación de piedra inerte, sino la imagen viva de la diosa. Pirena se manifestaba en el rostro y el rostro participaba de ella, y era aquel rostro hierático lo que quitaba el aliento. Probablemente, si alguien hubiese conseguido, con un poderoso acto de abstracción, separar la cara de la cabeza de la diosa, la habría encontrado de facciones bellas. En primer lugar, y a pesar de la coloración verdosa de la piedra, por la forma de los rasgos era indudable la pertenencia a la raza blanca. En siguiente orden, cabría reconocer en el semblante general una belleza arquetípica indogermánica o directamente aria. Óvalo de la cara rectangular, frente amplia, cejas pobladas, ligeramente curvadas y horizontales. Los párpados, puesto que ya dije que los ojos permanecían cerrados, demostraban por la expresión una mirada frontal, de ojos redondos y perfectos. Nariz recta y proporcionada. Mentón firme y prominente. Cuello fuerte y delgado. Y la boca con el labio inferior más grueso y algo más saliente que la superior. Era quizá la nota más hermosa. Estaba levemente abierta y curvada en una sonrisa apenas esbozada, en un gesto inconfundible de cósmica ironía. Naturalmente, quien careciese del poder de abstracción necesario no advirtiera ninguna de los caracteres señalados. Por el contrario, sin duda, toda su atención sería absorbida de entrada por el cabello de la diosa. Y esa observación primera seguramente neutralizaría el juicio estético anterior. Al contemplar la cabeza en conjunto, cabello y cara, la diosa presentaba aquel aspecto aterrador que causaba el pánico de los visitantes. Pero, ¿qué había en su cabello capaz de paralizar de espanto a los rudos peregrinos, normalmente habituados al peligro?
serpientes. ¿Sí? Serpientes de un realismo excepcional. Su cabellera se componía de 18 serpientes de piedra. 8, de distinta longitud, caían a ambos lados de la cara. Y otras 2, mucho más pequeñas, se erizaban sobre la frente. Cada par de las 8 serpientes estaban a la misma altura. 2 a la altura de los ojos, 2 a la de la nariz, 2 a la de la boca y 2 a la del mentón. Emergiendo de un nivel anterior de cabello, los restantes 8 ofidios volvían y situaban sus cabezas entre las anteriores. Y cada serpiente, al separarse de las restantes guedejas, formaba en el aire con su cuerpo 2 curvas contrapuestas, como una S, que se le permitía anunciar el siguiente movimiento: el ataque mortal. Y las 2 serpientes de la frente, pese a ser más pequeñas, también evidenciaban idéntica actitud agresiva. En resumen, al admirar de frente el rostro de la sonriente diosa, emergía con fuerza el arco de las 18 cabezas de serpiente de su cabellera, y todas las cabezas estaban vueltas hacia adelante, acompañando con sus ojos la mirada sin ojo de la diosa. Y todas las cabezas tenían las fauces horriblemente abiertas, exponiendo los mortales colmillos y las abismales gargantas. No debe sorprender, pues, que aquella impresionante aparición de la diosa aterrorizase a sus más fieles adoradores. Lógicamente, tal composición tenía un significado esotérico que solo los hierofantes e iniciados conocían, aunque eventualmente disponían de una explicación esotérica aceptable. En este último caso, notificaban al viajero que a veces podían ser un rey aliado o un embajador importante al que no se le podía negar de plano el conocimiento. Que las 18 serpientes representaban a las letras del alfabeto tartesio, el que pretendían haber recibido de la diosa. Durante el ritual, afirmaban, los iniciados podían escuchar a las serpientes de la diosa recitar el alfabeto sagrado. La verdad esotérica que había atrás de todo esto era que las 18 letras correspondían efectivamente a las 18 brunas de Nabután, y que con ellas se podía comprender el signo del origen, y con este, a la serpiente, máximo símbolo del conocimiento humano. Pero tal verdad era apenas intuida por los hierofantes tartesios, ya que en esos días nadie veía el signo del origen, ni recordaba las brunas de Nabután. Al instituir la reforma del fuego frío, los señores de Tarsis habían recibido la palabra de la diosa de que la casa de Tarsis, descendiente de los atlantes blancos, no se extinguiría mientras al menos uno de sus miembros no recuperase la sabiduría perdida. Y para que su palabra se cumpliese, menos que nunca deberían desprenderse de la espada sabia. Ese momento aún no había llegado y ningún descendiente de la casa de Tarsis comprendía el significado profundo de esa verdad esotérica que revelaba la cabeza de piedra de Pirena. De modo que para ellos era también una verdad incuestionable el hecho de que las 18 serpientes representaban a las letras del alfabeto tartesios. Las 2 serpientes más pequeñas, por ejemplo, correspondían a las 2 letras introducidas por los lidios y su pronunciación se mantenía en secreto, al igual que el nombre de la diosa Luna, formado por las 3 vocales de los iberos. En este caso, las 2 vocales permitían conocer el nombre que la diosa Pirena se daba a sí misma cuando se manifestaba como fuego frío en el corazón del hombre. Es decir, yo soy, algo así como EU o EI. Todos los años, al aproximarse
el solsticio de invierno, los hierofantes determinaban el plenilunio más cercano, y en esa noche se celebraba en Tartessos el ritual del fuego frío. No serían muchos los elegidos que, finalmente, se atreverían a desafiar la prueba del fuego frío. Casi siempre un grupo que se podía contar con los dedos de la mano. El menhir estaba alineado hacia el oeste del manzano de Tarsis, de tal modo que la diosa Luna aparecería invariablemente detrás del árbol y transitaría por el cielo hasta alcanzar el cenit, sitio desde donde recién iluminaría a pleno el rostro de la diosa que mira hacia el oeste. Desde el anochecer, con las miradas dirigidas hacia el este, los elegidos se hallaban sentados en el claro, observando el rostro de la diosa, y más atrás, el manzano de Tarsis. Cuando el rostro más brillante de la diosa Luna se posaba sobre el bosque sagrado, los elegidos se mantenían en silencio, con las piernas cruzadas y expresando con las manos el mudra del fuego frío. En esos momentos solo les estaba permitido masticar hojas de sauce. Por lo demás, debían permanecer en rigurosa quietud hasta el cenit del plenilunio. La tensión dramática crecía instante tras instante, y en ese punto alcanzaba tal intensidad que parecía que el terror de los elegidos se extendía al medio ambiente y se tornaba respirable. No solo se respiraba el terror, sino que se lo percibía epidérmicamente, como si una presencia pavorosa hubiese brotado de los rayos de la luna y los oprimiese a todos con un abrazo helado y sobrecogedor. Invariablemente se llegaba a ese clímax al comenzar el ritual. Entonces un hierofante se dirigía a la parte trasera de la cabeza de Pirena y ascendía por una pequeña escalera que estaba tallada en la roca del menhir y se internaba en su interior. La escalera, que contaba con 18 escalones y culminaba en una plataforma circular, permitía acceder a una plataforma troncocónica. Era este un estrecho recinto de unos 2.5 metros de altura, excavado exactamente detrás de la cara, apenas iluminado desde el piso por la lámpara perenne. Sobre la plataforma del piso, en efecto, había un diminuto fogón de piedra, en cuyo hornillo se colocaba, desde que los lidios perfeccionaron la forma del culto, la lámpara perenne. Una losa permitía tapar la boca superior del hornillo y regular la salida de la exigua luz. Ahora, esta luz era mínima porque el hierofante se presentaba a realizar una operación clave del ritual: efectuar la apertura de los ojos de la diosa. Para lograrlo, solo tenía que desplazar hacia adentro las dos piezas de piedra, solidarias entre sí, que habitualmente permanecían perfectamente ensambladas en la cara y causaban la ilusión de que unos pétreos párpados cubrían el bulbo de sus ojos. Esas pesadas piezas requerían la fuerza de dos hombres para ser colocadas en su lugar, pero una vez allí, bastaba con quitar una traba y se deslizaban por sí mismas sobre una guía. Una guía rampa que atravesaba todo el recinto interior. Hay que imaginarse esta escena: el cerco de fresnos del bosque sagrado, formando el claro y en su centro enormes e imponentes, el manzano de Tarsis y la estatua de la diosa Pirena, y sentados frente al rostro de la diosa en una posición que exalta aún más el tamaño colosal y la turbadora cabellera serpentina. Los elegidos, con la mirada fija y el corazón ansioso, aguardando su manifestación. La llamada personal que abre las puertas de la prueba del fuego frío. Desde lo alto, la diosa Loa derrama torrente de luz plateada sobre aquel cuadro. De pronto, procedente del bosque cercano, un grupo de bellísimas bailarinas se interpone entre los elegidos y la diosa Pirena. Traen en el cuerpo desnudo de vestidos y solo llevan objetos ornamentales, pulseras y anillos en manos y pies, collares y cinto de colores.
aros de largos colgantes, cintas y apretadores en la frente, que dejan caer libremente el largo cabello. Vienen brincando al ritmo de una siringa y no se detienen en ningún momento, sino que de inmediato se entregan a una danza frenética. Previamente, han practicado la liberación ritual de un néctar afrodisíaco y por eso sus ojos están brillantes de deseo y sus gestos son insinuantes y lascivos. Las caderas y los vientres se mueven sin cesar y pueden ser vistos a cada instante en mil posiciones diferentes. Los pechos firmes se agitan como paloma al vuelo y las bocas húmedas se abren anhelantes. Toda la danza es una irresistible invitación a los placeres del amor carnal. Desde luego, el erotismo desplegado por las bailarinas tenía por objeto excitar sexualmente a los elegidos, encender en ellos el fuego caliente de la pasión animal. Aquel baile era una supervivencia del antiguo culto del fuego y su culminación. En otras épocas hubiese derivado en una desenfrenada orgía, pero la reforma del fuego frío había cambiado las cosas y ahora se prohibía el ayuntamiento ritual y se exigía, en cambio, que los elegidos experimentasen el fuego caliente en el corazón. Si algún elegido carecía de fuerzas para rechazar el convite de las bailarinas, podría unirse a ellas y gozar de un deleite jamás imaginado. Mas eso no lo salvaría de la muerte, pues luego sería asesinado en castigo por su debilidad. La actitud exigida a los elegidos requería que permaneciesen inmutables hasta la conclusión de la danza, manteniendo la vista fija en el rostro de la diosa. Regresemos a la escena. El volumen de la música fue en aumento y ahora es un coro de flautas y tambores el que acompaña los movimientos cadenciosos. Las bailarinas jadean, el baile se torna febril y la expresión erótica llega a su apogeo. Tras ellas, la sonrisa de la diosa parece más irónica que nunca. Los elegidos se concentran en Pirena, pero no pueden evitar percibir cómo entre las brumas de un sueño a las bailoteantes bellezas femeninas que los embriagan de pasión, que los arrastran inevitablemente a un cálido y sofocante abismo. Es entonces cuando se hace necesaria la intervención de la diosa, cuando los elegidos, con la voluntad enervada, solicitan en sus corazones el cumplimiento de su promesa. Y es entonces cuando, a una señal de los hierofantes, la música cesa bruscamente, las bailarinas se retiran con rapidez y los ojos de la diosa se abren para mirar a sus elegidos. Como un latigazo, un estremecimiento de horror conmueve a los elegidos. Los párpados han desaparecido y la diosa los contempla desde las cuencas vacías, con forma de hoja de manzano, de sus ojos. Ha comenzado la prueba del fuego frío. Un hierofante, con voz estruendosa, recita la fórmula ritual. ¡Oh, Pirena, diosa de la muerte sonriente! Tú, que tienes la morada más allá de las estrellas, acércate a la tierra de los elegidos que por ti claman. ¡Oh, Pirena! Tú que antes amabas con el calor del fuego a los elegidos y después los matabas, recuerda la promesa. Asesínalos primero con el frío del fuego para amarlos luego en tu morada. ¡Oh, Pirena! Haz que muera en nosotros la vida cálida. Haznos conocer a Calibur, la muerte fría de tu mirada. Y haznos vivir en la muerte, tu vida helada. ¡Oh, Pirena! Tú que una vez nos concediste la semilla del cereal para sembrar en el surco de la infamia, mata esa vida creada y deposita en el corazón del elegido la gélida semilla de la piedra que habla. ¡Oh, Pirena! Diosa blanca, muéstranos la verdad desnuda por Calibur en tu mirada. Y ya no seremos hombres sino dioses, de corazones de piedra congelada. ¡Calibur! Tus elegidos te claman. ¡Calibur! Tus elegidos te aman. ¡Calibur! Muerte que libera. ¡Calibur!
semilla de piedra congelada, Calibur, verdad desnuda recordada. Todo sucede velozmente, como si el tiempo se hubiese detenido. El fuego caliente de la pasión animal se troca nuevamente en terror. Pero ahora es un terror sin límites el que sobreviene. Un terror que es la muerte misma. La muerte Calibur de Pirena. La muerte necesaria que procede a la verdad desnuda. Los elegidos están paralizados de terror y con el corazón helado de espanto, contemplan absortos el rostro de Pirena, mientras todavía resuena en el aire el último Calibur de Hierofante. Los ojos de la diosa parecen ahora las puertas de otro mundo, un mundo de negrura infinita, un mundo de frío esencial que es la muerte de la vida tibia. No se puede atravesar esas puertas sin morir de terror. Pero si algo las atraviesa, ese algo vive en la muerte. Y si algo sobrevive a la muerte Calibur, es porque ese algo consiste también en la esencia del frío y de la negrura infinita. La muerte Calibur fascina y atrae hacia una nada que será la matriz del propio ser. Los elegidos se precipitan sin dudarlo en la negrura infinita de los ojos de la diosa. Pero antes de atravesar las puertas de la muerte, alcanzan a percibir, en un instante de terror supremo, que el bosque sagrado se ha transfigurado y rebosado de vida manifiesta, de una vida que subyacía oculta tras la ilusión de la existencia vivida, de una vida que en ese momento brotaba obscenamente desde todas las cosas como un demoníaco orgasmo de la naturaleza. Y vieron también como el manzano de Tarsis, animado por demencial inteligencia, se estremecía de diabólica risa. Y vieron la cabeza de la diosa, igualmente vitalizada, resplandecer de una cegadora luz blanca que acentuaba aún más la negrura infinita de sus ojos. Y al entrar en la negrura infinita, al enfriarse el corazón y morir la vida tibia, ven por último a la cabellera de Pirena, hirviendo de serpientes, y oyen a la serpiente silbar las letras del alfabeto sagrado y pronunciar con ellas, ininterrumpidamente, los nombres de todas las cosas creadas. Allí estaba, finalmente descubierto, aunque inútil para ellos, el más alto conocimiento permitido al animal hombre, el contenido del símbolo de la serpiente. Pero ese conocimiento ya no interesa a los elegidos. Algo de ellos ha atravesado las barreras de la muerte Calibur, algo que no teme a la muerte, y se ha encontrado con la verdad desnuda que es sí mismo. Porque la negrura infinita que ofrece la muerte Calibur de la diosa Pirena, en la que toda luz creada se apaga sin remedio, es capaz de reflejar en ese algo que es el espíritu increado y el reflejo del espíritu en la negrura infinita de la muerte Calibur. Es la verdad desnuda de sí mismo. Frente a la negrura infinita, la vida creada muere de terror y el espíritu se encuentra a sí mismo. Es por eso que si el elegido, tras el reencuentro, recobra la vida, será portador de una señal de muerte que dejará su corazón helado para siempre. El alma no podrá evitar ser subyugada por la semilla de piedra de sí mismo, que crece y se desarrolla a sus expensas y transmuta al elegido en iniciado hiperbóreo, en hombre de piedra, en un guerrero sabio. Como hombre de piedra, el elegido resurrecto tendrá un corazón de hielo y exhibirá un valor absoluto. Podrá amar sin reservas a la mujer de carne, pero esta ya no conseguirá jamás encender en su corazón el fuego caliente de la pasión animal. Entonces buscará en la mujer de carne a aquella que además de alma posea espíritu increado, como la diosa Pirena, y sea capaz de revelar en su negrura infinita la verdad desnuda de sí mismo. A ella, a la mujer Calibur,
la amará con el fuego frío de la raza hiperbórea, y la mujer Calibur le responderá con el amor helado de la muerte Calibur de Pirena. Y aquí finalizamos con este octavo día. Espero les haya gustado. La Dama Escarlata se despide. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal.